mi tierra bendita. Hoy me encuentro en Tacos El Compadre y me encuentro con Octavio. Octavio, primero que nada, gracias por recibirnos. De nada, tanto bienvenido. Quiero que me platiques cómo comienza la idea de vender tacos. Pues mira, principalmente, pues tenemos una salsa que es muy especial, que se conoce como la salsa de cacahuate. Siempre en comidas la hacíamos y a todos nuestros invitados les encantaba. Entonces empezamos a vender, pues hace 4 años, carne asada, y pues realmente estamos en el centro. Pues se dio poquito, se dieron 6 meses de venta. Ya después nos cambiamos para este lado, vendíamos tacos aquí en esta dirección, que es Agustín Melgar. Pero ya no era asada, ya era de bistec con la misma salsa, que es la que le da el sabor a nuestros tacos. Ahorita que me mencionas la salsa, me parece muy interesante porque no la había escuchado. Yo quiero saber, ¿tú la preparas o cómo fue que aprendiste a hacerla y a realizar tacos? Pues mira, fue una receta que fue de papá de mi señora, de mi esposa. Mi esposa es la que la prepara. Es una salsa que pues se le pone cacahuate molido y de chile y con aceite, lo cual pues el secreto está en la mano que le ponga. Realmente uno les puede decir tantas cantidades, pero el secreto está en la mano. Aparte, yo quiero saber y que le digas a toda la gente de Encarnación de Díaz, ¿qué tacos podemos encontrar ahí en El Compadre? Miren, realmente aquí vamos a encontrar lo que es el bistec, que es el sabor que le da a la salsa de cacahuate, excelente. Tacos de chorizo, también podemos encontrar lo que viene siendo los fines de semana, una deliciosa birria. Muy bien, Octavio, como me comentas, hace 4 años comenzaste a vender, ¿y cómo ha sido la respuesta de la gente? Bueno, pues no ha sido exactamente los años corridos, pero la respuesta de la gente, sí, de la que ya ha probado la salsa, si nos están viendo van a decir, sí, es cierto, o sea, sí está muy rica, y las que no la han probado, pues los invito a que la prueben, y pues realmente la respuesta de los mismos clientes que he tenido hace 4 años me siguen todavía comprando lo que vienen siendo estos ricos tacos. Muy bien, Octavio, yo quiero que a toda la gente de Encarnación les comentes dónde te podemos encontrar y en qué horario, por favor. Sí, claro que sí, estamos en la colonia San Pablo, lo que viene siendo Agustín Melgar, conocida como la calle de la Sequía, un lado de la cancha de los Conejos. No tiene pierde porque realmente está la barrote San Pablo en la esquina y a 3 casas para adentro. ¿Y en qué horarios y qué días? Vamos a estarlo de lunes a sábados de las 7:30, ya tenemos preparado para empezar a repartir porque nuestro servicio más que nada es a domicilio, estamos algo escondidos. O también tenemos área para que cenen aquí sus propios taquitos. Y es de 7:30 a 11:00. Perfecto, Octavio. Algo muy importante que me acabas de mencionar es el servicio a domicilio. Yo quiero que también nos des el número telefónico. Ah, muy bien, sí. El servicio a domicilio es totalmente gratis. No se les cobra ningún peso por el envío. El número es 475-109-0446. Quieras agregar antes de despedirnos, yo quiero que hagas la invitación extensa a todos los encarnacionenses para que vengan y prueben esta rica salsa y aparte tus tacos. Muy bien, pues los invito aquí que vengan a probar nuestros ricos tacos de bistec y con su deliciosa salsa de cacahuate, no se van a arrepentir. Los están invitados todos encarnacionenses que quieran probar estos deliciosos tacos, los van a comprobar, y si realmente si no les gustan, pues que nos digan, pues para cambiarle lo que nos está faltando. Fue todo por el día de hoy. Quiero invitarlos a que vengan a Tacos El Compadre y disfruten de estos deliciosos tacos y apoyen el comercio local. Soy Lorena López, nos vemos hasta la próxima.